Eso insisto, tiene que llegar en particular situación de jugador libre. Cuando está llegando un técnico al que le preguntamos la sensación de un resultado y del juego para obtenerlo. Buenas tardes. Nada, sensaciones de haber ganado en un partido y en un contexto bien complicado, con un equipo que venía muy bien, nosotros que veníamos levantando, pero bueno, hoy a nivel de funcionamiento, por momento me gustó, por momento y la mayor parte del partido no, pero tampoco esperaba mucho por diferentes circunstancias. Redefinime el tema contexto en este momento de año y de este campeonato cerrándose. ¿Cuál es hoy? El contexto, que estamos haciendo un primer semestre y incluimos todas las copas y todos los torneos muy malo a nivel de resultado, que por momentos, muy poco momento, fue bueno a nivel de rendimiento, de funcionamiento. Y bueno, doloroso, doloroso. A mí me amarga mucho cuando las cosas no salen en un club donde, bueno, está, ya no es necesario que diga lo que siento estando acá y teniendo el gran privilegio y la suerte, seguramente para muchos, de ser un entrenador que lleva un montón de partidos dirigidos, que capaz que en otro contexto, con otras proyecciones, capaz que ya no estaba. Evaluame las llegadas y lo que aún puede venir. Entusiasmo. ¿Esa es toda la respuesta? Sí. La última, pero falta por venir algo o esperan que venga algo. Vamos a ver, hay que tener en cuenta un montón de cuestiones y podría ser, sí, que llegue algo más, pero tenemos que ver las bajas también. Es un tema bastante más complejo de lo que todo el mundo piensa. Muchísimas gracias. A ustedes.